Bueno, ya estamos aquí en el set de entrevistas. Bueno, nos hemos hecho, inventado un set de entrevistas colectivo, una comunidad para latidos. Y qué bien esto del sentido de la comunidad y del tejernos, pero nos vamos a tejer hoy desde la palabra, desde la poesía. Latidos hoy se llena de la poesía sudaca, de la poesía diversa, de la poesía subversiva, de la poesía latinoamericana. Entonces, para eso tenemos esta mesa, una mesa ovalada, una mesa también divergente, una mesa que está llena de seres, de poetas, de hermosos poetas que nos van a dar el sentido de la poesía y nos van a invitar a este festival de poesía sudaca aquí en la ciudad de La Paz. Muy buenas noches. Bueno, primero, qué bueno tenerlos aquí. Diego, estoy con Diego Zamora, es poeta chileno, viene de Santiago. Estoy con Arturo Dávila, que viene de Lima, de Perú. Estoy con Nerina Coronel, desde Buenos Aires. Y estamos con Delfina Costa, de Argentina, de Salta. Sí, sí. Bueno, primero hablemos. Bueno, no sé quién quiere dar la convocatoria y como la iniciación de la poesía sudaca. Y qué mejor que hacerlo desde lo poético. Aquí, explayémonos desde lo poético, ¿para qué? ¿Ya? Mira, no sé. A mí me parecía interesante cómo empezaste arrancando a, poniendo como el común y buscando como el común denominador también entre todos nosotros que venimos de espacios diferentes y que compartimos realidades diferentes, y justamente este festival hace que nos encontremos desde ese lugar, ¿no? Como todo el tiempo un intento de búsqueda sobre lo común entre personas trans, gays, lesbianas, que escribimos en nuestras realidades y que venimos acá a leernos entre nosotros, digamos, ¿no? Como es eso, porque nosotras no entendemos de frontera, creo, ¿no? No sé cómo no entendemos de frontera, y eso también nos pone muy, muy alegres de estar acá. Qué bien, y eso de la frontera, el sentido de romper las fronteras también, y es romper el sentido también de nuestros cuerpos, de nuestra piel, de nuestros nombres, de lo que creemos o de lo que nos han hecho creer que somos, y cómo la poesía llega así como un disparador que rompe eso y nos rompe la piel, nos rompe los nombres y nos rompe hasta el género, nos rompe nuestra memoria y nos encuentra. Entonces, no, yo más bien, en vez de hablar, yo más bien les doy la palabra para que por favor podamos convocar desde eso. O sea, este espacio es para que la poesía fluya, para que sea un pequeñito espacio del Festival de Poesía Sudaca aquí en La Paz. Bueno, también justamente como lo que decía Delfi, venimos de la presentación del libro de Diego y esto de la poesía como un espacio de rompimiento y de no fronteras. Venimos de conmovernos con el poemario de Diego, que es de Chile. Nosotras somos argentinas, hay poetas, bueno, Arturo de Perú. Y es la poesía como un espacio transfronterizo, ¿no? Como que su utilidad, nos preguntábamos recién. Y nos conmovimos con una historia que es la de Diego y su padre, y que puede ser la de cualquiera de nosotros en nuestros círculos familiares, porque la poesía también tiene eso, ¿no? Es universal, puede universalizar ciertas experiencias y emociones. Entonces venimos como un poco conmovidas por eso, y este rompimiento de estos espacios, de estas individualidades, para tejer acá entre nosotros este movimiento y este festival, que es la tercera edición. La tercera edición del Festival de Poesía Sudaca. Bueno, antes de pasar con Diego, porque Diego, ya que invocaron la poesía de Diego, pues antes de pasar con eso, Arturo, cuéntanos un poquito del sentido del Festival de la Poesía Sudaca. Es la tercera edición. ¿Cuál es el sentido de este encuentro, de este festival? Yo creo que lo que buscan tanto la colectiva Maricas Bolivia como la colectiva transfronteriza Almatroste es no solamente encontrarnos, sino hacer un tejido medio subversivo, poético, oral y de cuerpos que puedan habitarse en un espacio y encontrarse en esas diferencias, en esos encuentros distintos también de lo que estamos viviendo cada quien en su territorio, y también en las similitudes, ¿no? De lo que sentimos que somos dentro de nuestros territorios, ¿no? Porque hay un habitar distinto cuando eres una disidencia, ¿no? Que no se limita a la frontera que nos impone cada sociedad o cada país, se podría decir. Hay banderas que nos traspasan, ¿no? Como el territorio de la sangre o el territorio del cuerpo. Entonces, preguntarnos, hacernos esa pregunta colectiva de cuál es nuestro territorio, desde dónde está nuestro cuerpo, hasta dónde está nuestro cuerpo, y qué significa que juntemos todos estos cuerpos. Es una provocación bastante interesante que hace el festival y que
nos acompañan, ¿no? Y nos cuidan el camino, ¿no? Porque no estamos preguntándonos no solamente eso y pensando que vamos a comer, sino que ya está la comida, ya está el encuentro, ya está la conversación, ya nos pasan al otro lado. Entonces, es un espacio que no solemos tener. Encontrar ese espacio es hermoso, pues, acá, ¿no? Y encima en Bolivia. Y hay una cosa muy bacana de la cual tú hablas, Arturo, y es cuando hablas de que quizá hablar desde la disidencia. Y no les parece, yo les pregunto, ¿no les parece que hemos sido tan atacados durante décadas, quizá durante siglos, entre comillas, por una supuesta razón, por una supuesta normalidad, por un régimen de costumbres, un régimen de hasta de palabras, digamos, de palabras muertas, donde quizá sin darnos cuenta, toda la humanidad, todos los que componemos la humanidad, somos una disidencia? ¿Ya? Sino que no hemos salido, como lo decimos, no hemos salido de ese closet de la disidencia, ¿ya? Quizá no hemos expresado nuestra humanidad y por eso las ambiciones son las que mueven los destinos de nuestros caminos, quizá. Y nuestra palabra ha perdido tanto valor. Y ahora sí, pues le tocó a usted, Diego. Sí, estaban conversando recién, claro, venimos de la presentación de este libro, La mano de mi padre parecen pájaros heridos, y es un lujo tener la posibilidad de compartir y colectivizar a partir de la poesía, y digamos, voces tan disímiles, ¿no? Yo creo un poco lo que decía, efectivamente hay una cuestión histórica donde las disidencias nos hemos visto borroneadas, nos hemos visto atacadas, pero estos espacios permiten hacer que las disidencias aparezcan y digamos somos lo inesperado, ¿no? Porque aparecemos donde no debimos haber estado y estamos en la cultura, por ejemplo, ¿no? Estamos en espacios culturales, teniendo agencia, diciendo qué sentimos, qué deseamos, cómo somos, cuáles son nuestras propias monstruosidades. Y eso yo creo que es lo interesante también de reunirnos a partir de la poesía, porque tú decías la poesía destruye, pero creo que la poesía es tan paradójica que destruye y construye a la vez, ¿no? Entonces, así como destruye ciertos espacios comunes, también reconstruye y nos permite aparecer a las disidencias. Y creo que eso es lo interesante de este festival de poesía Sudaca. Yo coincido con lo que dice en el sentido en el que nosotras, yo por ejemplo, ya dejo de ser hasta travesti para ser vecina, hermana, compañera, estudiante. También soy parte, yo por ejemplo vengo de una comunidad guaraní, mis padres se han criado ahí, de la parte de mi madre, de la cultura más boliviana campesina, y como que a veces se piensa como que una construye solamente una identidad sexogenérica y en realidad todo lo que está construyendo es todo un ser, digamos, ¿no? Que toda una existencia posible o no dentro de las sociedades, digamos, ¿no? Nosotras venimos de sociedades que son muy golpistas, muy, muy avasalladoras para con los cuerpos, muy violentas. Y bueno, nuestros cuerpos tienen marcas fuertes, tienen puñales fuertes de esa violencia, digamos, ¿no? Sí, nuestros cuerpos y nuestra memoria vive apuñalada todo el tiempo. Además de que nos han educado a partir de la perfección, además de lo bueno, de lo correcto, pero somos un cúmulo de abismos, somos un cúmulo de fantásticos errores, ¿ya? Sí. De fantásticas otra vez disidencias dentro de nuestros vacíos en las palabras y todo. O sea, sí, creo que la poesía es eso. Sí, de alguna manera cuando uno escribe también se enfrenta a ese abismo, ¿no? Se enfrenta a la hoja en blanco. Y la posibilidad de decir y qué decir es una posibilidad política, ¿no? Nosotros desde nuestras voces disidentes podemos hacer aparecer letras que no debieron por qué aparecer. Porque claro, como bien decía la compañera, venimos de sociedades que son complejas, que son tremendamente machistas, son violentas. Y tener esa hoja en blanco y poder hacer aparecer el poema como lo hemos hecho en distintos talleres que hemos participado, es una experiencia renovadora, ¿no? Y a pesar de que tengamos mucho escrito, siempre volver a escribir es una experiencia renovadora. Sí, y encontrarse también con las voces de otros poetas que por ahí nos sorprende encontrarnos, ¿no? Como este espacio, el del Festival Sudaca, por lo menos para mí es la posibilidad constante y revitalizante de encontrarnos con poetas que están escribiendo en este momento desde nuestros cuerpos diversos, desde nuestras experiencias particulares y colectivas en nuestras sociedades tan golpistas y violentas.
pero también escuchar otras voces, ¿no? Como cómo escriben otros, cómo piensan otros, cómo otros hablan del amor, de la muerte, de la diversidad, del juntarse. Eso es revitalizante porque si no también hay una discusión que vamos a tener en una de las actividades del festival que es sobre el academicismo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué lugar ocupa la literatura queer, la poesía queer en el canon literario? ¿Y cómo este festival, esta tercera edición y este espacio que se armó es una especie de hogar de que nos aloja a quienes seguimos luchando contra lo estandarizado, contra lo normado, contra escribir como queremos, con el cuerpo, con la experiencia, con la fuerza, ¿no? Con la lucha, y también en estas ciudades y en este país que se acercan personas porque hay un festival, entonces por ahí se encuentran escuchando un poema de alguien y sintiéndose interpelado, interpelada, interpelado por algo que escribe Delphi, que vive en Salta, y esta persona que la escucha es de Oruro. Tiene esa posibilidad también este festival, no solo de ponernos a escribir a nosotros, que a veces es como necesitamos una consigna muchas veces, porque también enfrentarse a la hoja en blanco es te paraliza, sino también encontrarte con otras voces que no conocías y que siempre es bueno. Claro, y sumarle a eso que aperturar los diálogos no solo nos permite escucharnos, ¿no? Sino no sabemos a quién más le estamos hablando. Exacto. Y a cuántas más le estamos hablando y quiénes, más allá de que nos lean o nos compren o nos vean en la calle, no sé, de La Paz, siendo escandalosas y monstruas y raras, como, ¿qué sucede cuando detonamos de la palabra, no? Yo siempre recuerdo esto de Susi que decía que estamos vengándonos del lugar donde no esperaban, ¿no? De tomar la palabra, de encontrarnos, de escucharnos, de usar algo que supuestamente no era nuestro, ¿no? O no teníamos el acceso, y a veces más allá del acceso es la urgencia, y cuando hay cuerpos con urgencia suceden cosas, y cuando hay cuerpos con urgencia encuentras cosas, y que hay esta posibilidad de generar nuevos diálogos, de que estos diálogos se muevan, más allá del en vivo del festival, más allá de este espacio, más allá de una palabra o de lo que fuere, genera otros diálogos, y esto creo que es como esta luz, esta pequeña luz de esperanza, pues que hubiéramos querido tener chiquillas, ¿no? Ah, sí. Y además de que estamos en tiempos de urgencia, y yo agradezco mucho, digamos, que estén aquí, porque es la posibilidad de anarquizar también un cristal, ese cristal que nos vende la información empaquetadita, con nombres muy medidos, sí. ¿Ya? Pero que podamos llegar y poetizarla, que podamos traspasar ese canal y poetizarlo para hablarle a los otros, a las otras y a los otros, para hablarnos a nosotros como comunidad, como seres humanos, en un tiempo crítico. Uh-huh. A ustedes les tocó llegaron aquí a Bolivia en un momento duro, complejo. Sí. Un momento que nos interpela a nosotros mismos desde nuestros propios cuerpos. O sea, sentimos que nos ahogamos, porque el bosque que habita allá, en ese perfil de la Amazonía que es la Chiquitania, también habita dentro de nosotros mismos, y cómo podemos conectarnos con esos territorios si no es desde la subversión poética. O sea, igual es interesante pensar ahí como para qué sirve la poesía, ¿no? Porque, claro, dentro de esa urgencia uno dirá como, bueno, ¿y de qué sirve que estemos escribiendo cosas si se está quemando el bosque, ¿no? Como, y yo creo que sirve un montón porque nos permite hacer preguntas, nos permite remover el pensamiento y nos hace pensar efectivamente qué es lo que estamos haciendo como humanidad. Y creo que sí, eso de anarquizar, ¿no? Como espacios como el Festival de Poesía Sudaca, lo que hace también es remover el canon y decirnos como, oye, existen otras posibilidades, podemos pensar el mundo desde un lugar distinto. Y ya tener ese pequeño momento donde uno se imagina una posibilidad nueva, creo que es fantástico, ¿no? Bueno, hablemos ahora, porque se nos va volando el tiempo. Ya, y qué lindo haber podido tejer estos minutos con poesía, con las palabras diversas, y diversas no solamente desde nuestros géneros, sino diversas desde nuestros tiempos, desde nuestros territorios. Porque no solamente habitamos nuestros sexos, habitamos nuestros tiempos. Uh-huh. Y esa es otra diversidad de la que quizá no hablamos nunca, que es desde esa diversidad temporal que nosotros habitamos, y es esa libertad que nos damos para poder tejer esos tiempos compartidos como seres humanos. Pero bueno, vámonos aquí. ¿Qué tenemos en estos días aquí en la Ciudad de La Paz con el Festival Sudaca, de Poesía Sudaca? ¿Qué nos espera aquí hasta el lunes?
dónde nos encontramos, cuál es el lugar donde nos tenemos que encontrar todos, todes, todas, para que vayan, para que disfrutemos de la poesía, para que despertemos con bueno, ese ya igual ahora en un ratito ya está sucediendo, no sé qué hora es, empieza una gala de lectura poética en el Centro Cultural de España, acá en La Paz. Así que hay una gala ahí con todos los poetas que participamos del festival, que vamos a estar compartiendo performance y nuestros textos. Así que quien esté ya sabe que esta noche arrancó en el Centro Cultural de España. Venimos de La Paz, ¿no? De Santa Cruz, perdón, de dos días previos, en el Centro de la Cultura Plurinacional, de dos días también de talleres. Uh-huh. Con todos los compañeros y de lecturas entre nosotros. Y mañana seguimos en el Centro Cultural de España, acá en La Paz, con presentaciones de libros, con conversatorios y con otra gala de lectura poética también a la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sí. Actividad tras actividad, son todos bienvenidos. Y mañana empieza con un acto y con una palabra así que es muy evocadora, que es ritualidad poética. Hablamos del tiempo y la ritualidad uh-huh. tiene que ver con eso. Con el tiempo. Y con todo esto. Y también. Con todo esto. Esto es una ritualidad. De hecho, también en el Alto vamos a estar. El domingo. El domingo, en uh-huh. el Centro Waliki. En el Espacio Waliki. Sí, vamos sí. a estar también ahí presentándonos y haciendo actividades desde la poesía. Y el lunes... Si me permitís, ¿sí? se van a encontrar con esto. Amo ser travesti, disfruto el olor a travesti, me fascina el color a travesti, lloro en el dolor de travesti, me deslumbra el florecer travesti, no imagino sin un ser travesti, quiero enamorarme a lo travesti, enfurecerme como travesti, gozar en un cuerpo travesti, solo soy una travesti. Eso, y más. Eso muy bien. Y mucho más, y más. Qué bien. Bueno, entonces, quien quiera tirarse una dosis poética para finalizar esta entrevista, estamos. Arturo, ¿qué tenías? ¿Arturo? Sí, bueno, Arturo. A ver. Poesía desde Perú. Sí, a ver, de parte de Historias Cabras, lo que yo siento que para mí es cabras, y que espero que les resuene o no, me cuenten. Figuras anómalas que habitamos la libertad de forma única y singular. Una cabra es aquella que suele crecer en el borde de sí misma, cuerpos en manifiesto que dejaron de vivir el secreto y lograron cruzar el portal. En el confesionario y su sed, en la calle y sus protestas, en la disco y su brillantina empotrada, en el caos y sus polémicos vacíos. Así entonces, las cabras son los amores y las hermanas que sostienen la verdad y que, de ser necesario, embuten e intercambian las tristezas. Las madres, hijes, hijos e hijas que se echan de menos y saben volverse a encontrar. Las amigas que aparecen cuando se nos rompe el corazón en aquella complicidad iridiscente que cada tanto hace temblar la ciudad. Ser cabras es encarnar el recuerdo vivo de la una y la otra. Incluso cuando no lo entendamos, reunidas, sinceras y descarriadas, nos celebramos, damos el salto de fe. Ninguna escapa de su destino, lo convierte, y en ese atrevimiento, supuestamente imposible, compartimos nuestros poderes con el mismo furor que se disemina en las flores. Qué bien, somos cabras y damos este salto Vamos. Al vacío. Saltando. Este encuentro de poesía sudaca, aquí en Latidos. Y bueno, y con esto pues nos despedimos hoy de nuestro programa. Y qué bien terminar la semana con la poesía sudaca, con la poesía divergente, con la poesía revolucionaria, con la poesía que rompe todo, con la poesía del tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.